para explorar el pabellón auricular y el oído. Dependiendo de la edad, se tracciona el pabellón abajo, arriba, para rectificar el conducto auditivo. Entonces, en algunos niños menores se puede traccionar el pabellón desde abajo para rectificarlo, en algunos toca traccionarlo desde arriba. La supuración de oído es también signo de infección. Pregunte cuánto tiempo hace. 2 semanas o más se considera otitis media crónica. ¿Ha tenido secreción de pus? ¿En qué oído? En este, en el derecho. Entonces, empezamos por mirar el izquierdo primero, el que está sin secreción. Cuando se perfora el oído, el dolor disminuye debido a que la presión interna desaparece. Antes de perforarse, el dolor es muy intenso. Acá se ve el tímpano opaco, se debe explorar todo el tímpano, mirar el cono luminoso. En algunos casos, el cuadrante posterior inferior o cuadrante posterior superior puede estar con infección sin que haya alteración en el cono luminoso y nos puede desorientar. Hay un poquito de secreción en el oído, que quiere decir que hay algún grado de perforación timpánica. Es una otitis media supurativa, aunque no hay evidencia en este momento de secreción franca. Deberá indagar por otros signos o síntomas tales como inflamación dolorosa detrás de la oreja, fiebre o dolor de garganta. Cuando un niño tiene una infección de oído, se acumula pus en el oído medio causando dolor y a menudo fiebre. En ocasiones la infección puede extenderse del oído a la mastoides o al cerebro produciendo meningitis. Es preciso palpar para determinar si hay tumefacción dolorosa detrás de la oreja. Miramos cómo está la mastoides, que no haya rubor, que no esté rojo, que no haya dolor. En los lactantes la tumefacción puede estar arriba de la oreja. Debe haber tumefacción y dolor para clasificar un caso como mastoiditis, que es una infección profunda del hueso mastoideo. No confunda esta inflamación del hueso con los ganglios linfáticos inflamados. Deberá examinar en busca de lesiones o cuerpo extraño en oído externo o alteraciones en el tímpano.